Son los usuarios del servicio quienes reaccionan ante el mandato federal que refuerza la orden implementada por la ciudad del Paso hace meses atrás. Con el fin de prevenir contagios de COVID-19 entre empleados, choferes y usuarios del servicio de transporte público, el presidente Biden ordenó que a partir de hoy todos deben usar mascarilla en cualquier espacio del servicio, ya sea avión, camión, tren o bien cualquier servicio privado. Realmente no tenemos que hacer ningún tipo de ajuste porque ya lo estamos implementando y lo hemos estado implementando por casi 10 meses. So, a nivel de la agencia y hacia los pasajeros, no debe haber un cambio en su experiencia actual. Y es que hace aproximadamente 10 meses, Sun Metro implementó la orden, algo que apoyan usuarios como Francisco Alaniz. Pues está bien, mientras está la pandemia, está bien todo. Pues yo me siento bien, pues está bien. Hay que estar consciente de que, pues para protegerse uno y proteger a los demás. Aquellos que olvidan su cubrebocas reciben uno por parte de Sun Metro y por fortuna no se han reportado incidentes, pero aún no se tiene protocolo a seguir para el futuro. Por lo menos a este momento de esta entrevista no he recibido ningún tipo de protocolo de notificación. Y aunque lo recibiera, la experiencia ha sido de que no ha sido necesario por 10 meses. Por su parte, la portavoz de la ciudad, Tammy Fonse, dio a conocer que esta orden ejecutiva simplemente fortalece la política de las aerolíneas en el aeropuerto que ya está en vigor. Aquellas personas con alguna condición médica están exentas de este mandato. Para Noticias Univisión, Dalinda García, más tiempo contigo.